¡Ya llegó! ¡Ahí está! ¿Sí? My time class. A ver. I think it's my heavy, right? I can't think it. Está muy pesado. ¡Oh! Tenemos un paquete especial desde Argentina. ¡Argentina! ¡Sí! Bueno, ahora bueno. Vamos a abrirlo juntos. Nada, qué como pudieron ver en el clip anterior, recibimos una caja sorpresa que vino desde Argentina. Así que estamos muy emocionados por abrir esto, especialmente yo. Tienen muchísimas cosas acá que para mí son muy importantes para sobrevivir en Corea. Así que la vamos a abrir todos juntos y vamos a ver qué tiene esta caja. Vamos a ver qué hay adentro. Yo tengo una tijera. ¿Tijera? Tijera. Entonces, ¿open juntos o yo? Ok, bueno. ¿Juntos? Sí, ¿cómo? Put your hands here. Despacito, don't do it porque... Cuidado, cuidado. Ay. Uy. Oh. Cuidado. I can see where it goes. Wow, cartón. Compramos eso. Okay, primero voy a mostrar de dónde es esto. Esto no es publicidad ni nada por el estilo, solamente vamos a mostrar. Compramos estas cositas. Estos son productos argentinos y los compramos en esta página que se llama Latina Fi o Latina Fa, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Es esta página y bueno, ya nos dejaron la tarjetita. Ahora sí vamos a ver todas las cosas que hay dentro. ¿Quién va a sacar primero algo? Yo. ¿Yo? De hecho. Quiero verlo. Mate. Mate. Mate, ¿dónde está? Pero... Sí. Saladix. ¿Qué es eso? Saladix. Sabor a pizza. Son snacks. Sí, snacks. Ya tenemos... Son tres. Compramos tres. Son saladitos, estos son muy ricos. Sí, son muy ricos. Muy ricos. Sí. Y tienen sabor a pizza de verdad. Están buenísimos. A mí me encantan muchísimo. Pero, es pizza argentina pizza. Ah, ¿no? Argentina, sí. Pizza. Se ve como la pizza argentina. Ah, sí. Riquísimo. Sí. De hecho, quiero comer. ¿Pizza argentina? Sí. Yo también. Es muy rico. Bueno, ahora voy a sacar yo algo. ¿Qué? Algo que me encanta. Voy a sacar los dos. Oh, ok. ¡Ay, al fin! Tengo yerba. Yerba. Esto es yerba mate. Y esto es para tomar mate, obviamente. Tres. ¡Ah, son tres! ¡Ay, sí. Tres! ¡Ay, por Dios! ¡Compramos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Wow! Son de un kilo. O sea, son 3 kilos de yerba. Sí. ¡Wow! Y eres weapon. ¿Qué es eso? Para golpear. ¿Para golpear? ¿Nothing? ¿O have something inside? Sí, es un tiza. Thank you. Está mirada. A ver, encima está todo muy bien cerrado. Despacito. No sé, estoy bien, sí, o sea, no puedo. ¡Uy! Oh, esto me encanta también. Esto es algo que Juan nunca probó de Argentina. You didn't try this before. Esto es budín de chocolate y vainilla. I think you will love this. Sí, y también. De hecho, quiero ir a café Bonafide. Ah, sí, porque esta es una marca Bonafide. De una cafetería argentina. Me gusta. Es muy buena. Me encanta. Argentina bandera. Ah. Voy a sacar esto. Que esto, como puedo ver acá, es dulce de leche. Pero me parece que está chiquito. Looks small, claro, ¿no? Claro. Mi memoria me dice que... 1 kilo. Sí. Un kilo. We bought 1 kilogram. Cierto. ¿Qué pasó? 100 gramos. 400. ¿Qué pasó? 400. No, qué triste. Esto es dulce de leche estilo colonial y es muy rico para comer con tostadas, panqueques, many things. Dulce de leche. Do you like dulce de leche? Sí. More than Nutella? Me gusta. Ah, sí. More than Nutella? Sí. Muy bien. Now you open the next cosa. Cuidado. Oh, ¿qué es eso? Alfajor. Alfajor. Es alfajor tofí. Everything same. Ay, a mí me encanta. Y este es mi favorito. Lo tienen que probar. ¿Te gustan esos alfajores? Wow. Muy bueno. Pero I think mide heladera porque están un poquito como muy blanditos. Ahora, lo otro que vamos a sacar es una cajita que hay acá. Que no me acuerdo qué tiene esto. Espero que esté mi dulce de leche.
I'm still thinking about one kilogram biscuit. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta sí se puede abrir para ti? De hecho, no me acuerdo. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pues, vamos no. a comprar? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Así sí me acuerdo todo. Acá tenemos, en esta cajita, tenemos twistos. Que también son snacks salados. Están muy chiquitos. Acá hay uno más grande. De sabor, jamón ibérico. Jamón ibérico. Estos tampoco, you didn't try this, right? It's twistos, you didn't try this. Nunca. Sí, we really like this, I think. Pasta. Tenemos pasta. Es muy chiquito. Estos se llaman capelletinis. Son muy ricos, son de sabor a verdura. Y lo siguiente que tenemos por acá son galletitas. Pedimos estos, que son anillitos. Me encantan. Anillitos. Sí, ahí yo lo dije. Y también pedimos otro de estos. Estos yo nunca los probé. Nunca. I didn't try this. Nunca. I didn't eat this. Nunca. Así que bueno, las pedí para probarlos. Así que, this we will try juntos. Y tenemos acá una última cosa que nosotros pedimos. Un mate. Pero necesito las tijeras otra vez. Thank you. I will try. Oh. Ah, Tenemos un mate. Sí. Pero. ¿Qué más pasó con el mate? Pero. Yo. No puedo hablar. You can explain. Los mates, antes de usarlos, hay que hacerle una. No sé, una especie de ritual al mate para poder usarlo. En Argentina se le dice curar. Curar el mate. Entonces. Yo no soy muy buena haciendo eso. Y bueno, el mate se terminó. Se terminó rompiendo, así que bueno, ya no tenemos mate y tuvimos que comprar este. It looks so good, right? Looks so good mate. Mate. Actually, when, de hecho, when, ay, porque I mix like English and Spanish. Cuando lo vimos en la página, mucho no me gustó, pero en persona se ve muy lindo. ¿Qué? Tenemos que mostrarlo bombilla, con bombilla. Ah, con bombilla, sí. ¿Una bombilla? Una bombilla. Sí. Con esto se toma el mate. Para los que son de Corea y no saben, no conocen el mate, esto se pone acá y se toma. Con esto. Sí, y agua caliente. Y agua caliente y azúcar si les gusta dulce. Primero hay que hacerle el ritual que les dije y después lo podemos usar. Así que, today we can't drink mate. We can't drink mate. I think, no sé. Ayuda, tengo que preguntarle a mis padres cómo se hace. Bueno, lo último que tenemos no es algo que nosotros pedimos, sino que parece como de regalo. Y nos dieron estas cosas que se llaman sugos. Son confites, no sé, como caramelos. Parece que para niños, ¿no? Ah, sí. Sí, pero también nosotros podemos comer esto. Y nos mandaron muchos caramelos y también otros también acá. Y bueno. Creo que... ¡Ah! Sí, también nos mandaron té. Estos té. Este verde y este es té de canela y manzana. Manzana y canela. ¿Y otro también? ¿Qué es eso? Otro verde. ¿Otro té verde? Sí. Oh, ok. Industria Argentina. Lo más importante de este pedido era la yerba y mi mate. Así que ahora podemos tomar mate. Estoy muy contenta. Hoy estamos muy felices porque tenemos un montón de cosas argentinas que acá en Corea no las podemos encontrar en ningún lado. Hay muchos productos mexicanos y otros lugares, pero argentinos no hay nada, nada, nada. Vamos a finalizar este video acá con todas nuestras cosas argentinas que compramos. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarnos un like. Coméntenos a ver qué les parecieron estas cosas. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós, nos vemos. Adiós. Ok, I want to eat something from here. Okay, you tired? No, I mean. I want to drink mate, pero no se puede.